Lámpara es a mis pies tu palabra y una luz para mi camino. Con esta promesa y con esta seguridad nos encontramos todos los días, anhelando encontrar en las páginas de la Biblia, en el mensaje de Dios, una luz para nuestro caminar diario. Hoy iniciamos la lectura y reflexión del Evangelio según San Marcos, pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al abrir tu palabra, abre nuestro corazón para entenderla y también abre nuestra mente y danos fuerzas para aplicarla. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio según San Marcos es el relato más conciso y más puntual de la vida y del ministerio de nuestro Señor Jesús. Fue escrito por Marcos, él fue un discípulo, fue un apóstol del Señor, está centrado en el Mesías y en nuestra respuesta a su obra como Mesías, ejerciendo una vida de discipulado, de obediencia y de fidelidad. En este Evangelio, el énfasis no está tanto en lo que Jesús dijo, sino en lo que Jesús hizo. Hoy nos detenemos en el primer capítulo. El primer capítulo que dice: comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Casi nos lleva al Génesis, cuando la Biblia nos dice cómo eran las cosas en el comienzo. Aquí dice: comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Este que iba a preparar el camino del Señor era Juan. Juan significa que Dios es misericordioso. Utilizándolo a él y también trayendo un mensaje de salvación y de esperanza para todos, Juan preparó el camino de nuestro Señor Jesucristo y lo hizo predicando, enseñando y bautizando. Versículo 4. Así se presentó Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. El bautismo tiene que ver con el perdón de los pecados y la oportunidad de empezar una vida de nuevo. Para eso es necesario el arrepentimiento, es decir, el reconocimiento de nuestros pecados y a través de la fe, la aceptación del plan y de la misericordia de Dios para con nosotros. Por lo tanto, hay que tener edad suficiente para arrepentirse, es decir, para creer, es decir, para reconocer una vida de pecado. Dice versículo 5, toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él, y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. El verdadero arrepentimiento incluye una confesión. Por eso yo digo que hay que tener una edad suficiente para entender, para haber pecado, para entender y reconocer que somos pecadores, para arrepentirnos, para confesar y para buscar el bautismo. Versículo 6 dice que la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, que llevaba puesto un cinturón de cuero, que comía langostas y miel silvestres, y que predicaba de esta manera: después de mí viene uno más poderoso que yo, ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Una actitud humilde, ética, respetuosa. Yo no soy nadie. En realidad, lo que yo tengo de importante es un mensaje para transmitir. Y el mensaje de salvación proviene de ese que viene detrás, del cual yo no soy digno siquiera de desatar sus sandalias.
Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Dice versículo 9 que en esos días Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Impactado quedó Juan, según lo dice también el Evangelio según San Mateo, cuando Jesús se acercó para ser bautizado. Porque si el bautismo tenía que ver con la limpieza de los pecados, no había pecados en Jesús para limpiar. Y Juan, bastante pequeño e indigno, se sentía como para aceptar la honra de bautizar al Hijo de Dios. Pero en realidad Jesús estaba dando un ejemplo. Estaba cumpliendo con un propósito señalado en las profecías y nos estaba mostrando un camino indispensable para nuestra salvación, como es recibir el bautismo para perdón de nuestros pecados. Dice versículo 10, enseguida al subir del agua Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Y enseguida el Espíritu Santo lo impulsó a ir al desierto. Jesús en su bautismo, el Espíritu Santo presente en el bautismo y la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, yo quedo complacido por su entrega, por su actitud y también por su ministerio. Quiere decir que la Trinidad en pleno aprobó el bautismo de Jesús, bautismo que fue realizado para darnos un ejemplo y mostrarnos algo indispensable para nuestra vida. Después de esto, dice que fue al desierto llevado por el Espíritu y allí fue tentado por Satanás. Desde versículo 14 en adelante, comienza el llamamiento a los apóstoles. Dice que después que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios, que su mensaje tenía que ver con el reino de Dios que está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Dice versículo 16 que pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón, a su hermano, a Andrés, que echaban la red. Vengan, síganme, les dijo, y los haré pescadores de hombres. Al momento aquellos dejaron sus redes, sus ocupaciones y se transformaron en los discípulos del Señor. Un poco más adelante, Jacob y su hermano Juan, hijo de Zebedeo, que estaban en su barca remendando redes, enseguida los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron a Jesús. Transformaron su pobre profesión, pero digna, en la dignidad de seguir al Maestro. Dice versículo 21 en adelante que Jesús expulsó un espíritu maligno al entrar a Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, fue a la sinagoga, se puso a enseñar, la gente quedó asombrada. De repente un poseído le gritó, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Dice versículo 24. Yo sé quién eres. Eres el Santo de Dios. Cállate, le reprendió Jesús. Sal de este hombre. Y el milagro y el poder de Dios actuó en la vida lastimada de aquel hombre por la presencia del demonio. Lo sanó y lo salvó. Desde versículo 29 en adelante dice que tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacob, fue a la casa de Simón, Andrés. La suegra estaba enferma y Jesús sanó a la suegra de Pedro. Y que al ser sanada, ésta se puso de pie y lo sirvió. Dice el versículo 32 que al atardecer de ese día, cuando se ponía el sol, la gente le llevó a todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta y Jesús sanó a muchos que padecían
diversas enfermedades. Después de estos milagros, versículo 35, muy de madrugada. Oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa, se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Jesús respondió, vamos a otros lugares. Yo he venido a cumplir una misión. Versículo 40 dice que motivado y bajo el poder de esa oración y comunión con el Padre, Jesús sanó a un leproso que de rodillas le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y en cuatro palabras, Jesús resumió su interés por él y por nosotros. Sí, quiero, queda limpio. Y aquel hombre fue sanado por el poder y por el amor del Señor. Tal vez en este momento yo esté hablando para alguien que está necesitado de un milagro, ya sea un leproso, ya sea de un hombre, de una mujer en soledad, ya sea de una fiebre maligna, ya sea de una persona bajo la posesión o la acción de un demonio. Sea cual fuere las circunstancias de tu vida, Jesús puede y quiere limpiar, librar, sanar y salvar. Me pregunto si acaso podrás confiarle y permitirle que Él actúe en tu vida. Si eso quieres y necesitas, díselo a Dios ahora en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, necesitados nos amparamos en el milagro que manifieste tu amor y tu poder para nuestra vida, para sanar, para curar, para librar, para perdonar, para salvar. Nada merecemos, pero agradecidos te pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.